Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Carmen, ¿cómo estás? Angélica, muy buenas noches. Bienvenidos. Eric, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos en vivo en Facebook y en Zoom. Listo, súper bien. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida. Un placer tenerte por acá. Espero todos se encuentren súper bien. Yo no sé por qué aquí esto en Facebook aparece que llevo 20 minutos en vivo. Creo que ya. Sé qué es lo que está pasando. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Camilo, Miguel también por acá. Iraima, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Iraima. David, ¿cómo vamos? Buenas noches. José, muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Tito, Caesar, muy buenas noches desde Neiva. Placer tenerte por acá. Iram, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Bienvenidos de verdad. Un placer tenerlos. Por acá, Elkin, Nelly, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente día. Creo que la persona que ha tenido un excelente, y no solamente día, sino semana, ha sido aquí David, que ya su segundo 5-1 consecutivo está en esta semana, ya cumpliendo los objetivos semanales rapidito. Roxana, ¿cómo estás? Julián Enrique, bienvenido. Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer por acá. John, ¿cómo estás desde México? Un saludo para ti. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Espero todos se encuentren súper bien. Hoy tendremos el capítulo 2 de introducción al mercado de futuros, de derivados. Veremos algunas de las diferencias entre los forwards y los futuros. Los contratos estandarizados, veremos algunas gráficas, acabaremos con la historia de cómo surgieron estos productos y ya el próximo mes tendremos entonces ya directamente el análisis en plataforma de Tickmill CQG. ¿Vale? Entonces, como siempre, aviso legal y de riesgo, recordemos que operar con contratos por diferencia, CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados y también que tengan en cuenta si sus circunstancias financieras, personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Dicho esto, recordemos que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero, simplemente sea con propósitos educativos. Un saludo acá para Eric también, buenas noches, bienvenido. Y dicho esto, quiero que empecemos entonces en. Quiero que empecemos en. Con el repaso a la operativa, aquí este Nasdaq, que es la tercera vez que entro. Felipe, me preguntas una pregunta, ¿cómo podría descargar MT4 en la página de broker? Puedes entrar a MT4 como tal, pones simplemente en Google descargar MT4 y ahí lo puedes descargar únicamente la plataforma como tal, ¿vale? Bueno, número uno, la hipótesis en el yen que se cumplió, pues, take profit. Por aquí teníamos entonces una entrada a mercado, un stop loss, nos daba el 4-1 y efectivamente nos tocó esa zona. Súper bien, 4-1, take profit en el dólar contra el yen japonés. Lo planteamos en vivo, se desarrolló increíblemente bien. Me había preocupado un poco esta vela porque alcanzó a estar, pues bueno, ahí alcanzó a asustarnos un poco, pero no, realmente era solamente volatilidad, se dio de manera excelente. Pues ya con ese 4-1 y uno cerrando también una operación en el euro en 2-1, tenemos una excelente semana. Afortunadamente, una operación que dijimos teníamos que tomar en ese momento, realmente creo que sí, se tenía que tomar en ese momento. Se entró a mercado, ya que pues es un activo que se mueve en sucesión asiática, por supuesto, estamos hablando del yen, por eso se decidió entrar. En este punto ya está llegando una fuerte resistencia. Me parece entonces que podría tener algún tipo de. Podría encontrar entonces un posible retroceso. Excelente operación en el dólar yen. Creo que escogimos el activo que era. El Nasdaq, por el contrario, bueno, yo esta ya es la segunda vez que le entro, porque en la primera me sacó el stop loss. Pero bueno, Hendrix, ¿cómo estás? Buenas noches.
Sin embargo, tengo lo que llama Bresting-Barger resistencia. Yo le creo a esa ruptura fractal. Alcanzó a rebotar, me activó la orden en la noche, me sacó en stop loss. Cuando vi que volvió a rebotar, pues dije, es la oportunidad de entrar. Entré a mercado, ya va en el 1 a 1, ¿vale? Le puse ya stop loss en entrada y pues le tengo el take profit aquí por encima del 3 a 1, ¿vale? Para recuperar pues lo que perdí en esa, aunque bueno, lo recuperé también con Yen y ver si me deja entonces la utilidad que quiero. Me encanta la cola de piso, me parece que tiene todo el potencial de desarrollarse al alza. Es más, podría llegar nuevamente a máximos, estaré monitoreándola porque también quisiera dejarla tipo swing, ¿vale? Realmente también creo que me gustaría dejarla, pues ya estamos hoy a miércoles, entonces en el transcurso de la semana sería muy interesante también dejar la operación a ver qué pasa, o incluso, ¿por qué no dejarla para hasta marzo? Podría ser una oportunidad. Lo que pasa es que el take profit subiría, no sé cuántos, en términos de relación riesgo-beneficio, cuánto subiría, pero bueno, sería interesante también dejarlo allá arriba. ¿Listo? Ahora, cuando acabemos lo de futuros, miramos qué hay para mañana. Pero pues bueno, yo ya con esta operación cierro mi semana. Si salga en take profit o en stop loss, lo que sea, pues voy a cerrar entonces. Parte 2 del capítulo de derivados. Y antes que nada, un saludo para acá, John Jaime. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Entonces, tengamos en cuenta la definición de un derivado. Un derivado es un instrumento financiero que referencia un activo subyacente del cual el instrumento financiero es derivado. ¿Listo? Deriva su precio. Entonces, cuando yo hablo de un forward o de un futuro, un contrato forward o un contrato futuro, que son derivados, significa que el activo que estoy analizando, el activo subyacente, tiene entonces un precio. ¿Cuál es ese precio? Pues depende del activo subyacente. Si estamos hablando de euro-dólar, pues ya sabemos la cotización del euro contra el dólar. Si estamos hablando de petróleo, ya sabemos la cotización. El subyacente, entonces, es el activo que se analiza para encontrar el valor real. ¿Listo? ¿De qué se compone? Uno, el instrumento financiero. ¿Listo? Entonces, el contrato de futuros como tal. Número dos, el activo subyacente, el activo que está entonces, llamémoslo, estudiando, ¿vale? Y el precio del instrumento financiero. Esos tres componentes son pues, los que conforman entonces un derivado, ya sea un contrato forward, que ya vamos a ver la diferencia entre los dos, o un contrato de futuro. ¿Listo? Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Esa es la definición de derivados. No solamente encontramos futuros y forwards, sino también encontramos opciones dentro, opciones sobre cualquier producto, puede ser opciones sobre índices, sobre forex, sobre materias primas, ¿listo? Tenemos entonces estas tres situaciones fundamentales. En mercado OTC encontramos entonces lo que son las opciones y los swaps, ¿listo? Opciones y swaps y, perdón, aquí se me fue, ahí se me repitió opciones, pero no son opciones, son forwards, opciones y swaps, ¿listo? Los forwards también son contratos bilaterales que funcionan para que dos partes intercambien productos. Ya cuando estamos en un mercado regulado, listo, en caso de ser productos estructurados, tenemos notas, certificados, warrants y unidades en fondo, listo. Y si el producto es de intercambio, única y exclusivamente de exchange, listo, en bolsa. Listado en bolsa, tenemos futuros y opciones. Estas son las, digamos, las categorías de inversión. También se suelen subdividir entre mercado de renta fija y mercado de renta variable. ¿Listo? Entonces, conceptos económicos y financieros que nos sirven entonces para entender situación. ¿Vale? Bueno, un segundito por acá, que por acá empezaron ya, no sé, anda de spam, no sé por qué, esto no me lo está dejando eliminar. Pero bueno, Isma, te agradezco por favor, que eso no se puede publicar aquí en TickMe, no sé por qué no me está dejando, como que no está cargando, no me deja borrar el comentario, pero bueno, ahora lo vamos a eliminar.
Un segundito, por favor, porque se me fue. No puedo ver los comentarios. Internet, un segundito. Creo que ya está volviendo. Vale, sí, se me fue porque Zoom se me fue un momentico. Así que este proveedor de internet es, yo creo que es como, o es muy bueno o es pésimo. Vale, a ver si me agarra el Zoom. Nada que me agarre el Zoom. Bueno, esperemos a ver unos minuticos. ¿En Facebook me oyen bien?